Muy bien. Ya se conectó Aldo, ya estamos Sí. preparados. Sí, estamos todos. Bueno, también quiero hacer aquí transmisión a página de Facebook. Espérame, tal vez tengo que parar. Si todos me pueden dar permiso para transmitirlo. ¿Está bien? Sí, ningún problema. Vale. Si no quieren que se vea su imagen, pueden apagar la cámara, pues no hay problema. Ok, entonces, conocemos a Kevin. Kevin, ¿tú de qué país eres? Ah, soy de México. Soy Ah, de México. México, mi México querido, viví ahí como 2 años. Sí. Tengo amigos ahí, querido, sí. Ok, ¿y tú cuántos meses que ya estás tocando el violín? Poquitos, 3 meses. 3 meses, Entonces, como digamos que Aldo. estoy en fase inicial, sí, como principiante. Ajá, Entonces, venimos súper. con Entonces, expectativa de esta ahora clase. entonces Aldo, cu cuenta otra vez, por fin, tu historia. No hay Porque problema. Aldo Bueno. asistió a la vez como Kevin, pero bueno, ya como todos a la vez. Bueno, la Pero verdad, creo que a ti te había comentado que tenía el violín hace años, pero me atreví a aprender a tocarlo ahora hace poquito. Yo 3 meses estoy con clases online de violín, y creo que al igual que Kevin tengo los mismos objetivos, en verdad, es tratar de como agilizar, entrenar la vista para leer las partituras, pero ahora en esta masterclass me gustaría como pulir un poco el sonido que voy haciendo, tanto al pasar el arco como al pasar el arco y pisar las notas. Ok. Tú también estudias 3 meses. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Chile. Ah, de Ahora Chile. estoy en la undécima región. Ah, qué bien. Ajá. Entonces ya aprendiste de adulto como Kevin. Ahora vamos a conocer a Armando. Ah, hola. Buenas Hola. tardes. Pues la realidad es que yo llevo 5 años con el violín. Antes estudiaba en una academia de música, pero luego por circunstancias lo dejé, pero nunca he dejado el violín. Yo lo que espero en esta clase pues es seguir aprendiendo. Yo sé que el violín es un instrumento amplio que nunca se deja de aprender, entonces quiero Sí. sacar el máximo provecho. Súper. ¿Y de qué ciudad eres? ¿De qué país? ¿Y estás ahora con profesor en academia o por ahora sigues por tu cuenta y academia se quedó en pasado? Ah, ok, pues yo soy de México, en la ciudad de Puebla. Ah, de Puebla. Ajá, de Puebla. Entonces, yo estaba estudiando en la UAP, bueno, en la universidad, 3 años. Ya después, por mi cuenta, yo seguí estudiando, pero como que llegué en un stop, como que ya siento que ya no avanzo. Entonces, por eso quiero seguir aprendiendo más, más y más. Ok. Entonces tú tienes experiencia de 5 años, ¿verdad? Súper. Ok, bienvenidos. Tenemos aquí también a Pablo, a Pedro, Angie, Demonic. Demonic Angel, madre mía, y Oliver. Entonces, mientras que estamos esperando que está entrando gente, pues, y a los que se juntaron ahora, mientras tanto nos conocemos, y yo pido que se presenten, de qué país son, cuál es su experiencia en violín, hace cuánto que están tocando y cuál es su meta para este masterclass. Eso me sirve también para mí, para que aprovechen todos y desarrollar de tal manera que saquen provecho a todos. Vale, entonces, ¿quién quiere contar un poquito? Encendemos las cámaras, audios o solo audios si no quieren que les vean, porque estamos transmitiendo, como dije, en Facebook. Si nadie tiene problema con esto, se pueden encender las cámaras. Y si alguien se teme un poquito, puede escribir mensajito contestando mis preguntas, pero quiero que interactuamos porque para eso estamos en masterclass, no solo para ver, yo creo, porque es un masterclass práctico. Bueno, al menos a mí me gusta hablar, me gusta conectarme con la gente. Entonces, por favor, responden. Tengo aquí a Pablo, Pedro, alguien de ustedes, Pablo. A ver, esperemos que llegue el sonido.
Okay, Pablo no quiere. Oliver. Ah, Benjamin. Hola, Benjamin. Vemos tu pantallita. Que compartiste, qué bien. Hola, Benjamin. Hoy ganó, bueno, ayer ganó también participación como alumno en este masterclass. Entonces, Benjamin, cuenta un poquito cuál es tu experiencia, porque nos estamos conociendo aquí todos. Lo escucho. No se escucha. Bueno, estamos esperando. Yo creo que se está conectando bien porque a veces las tecnologías es una cosa que, bueno, igual sigo aprendiendo. Aquí tengo autofoco que siempre se mueve, pero bueno, muy bien. Ros, Pedro, Pablo, bueno, Benji, Aldo. Bueno, ya que. Hola. ¡Oh! Sí, demonio, que eso, José. ¿Cómo tengo que Sí. llamarte? Olvidé cambiar mi nombre a mi nombre real. Me llamo Diana. Soy de la Ciudad de México. Ay, qué lindo. Bienvenida. ¿Ariana Muchas gracias. o cómo? ¿Escuché bien o no? Diana. Diana, Diana. Diana. Qué Sí, nombre sí. bonita. Bienvenida. Ay, gracias. Ok. ¿Cuántos años tienes? ¿Hace cuánto que estás estudiando el violín? Tengo 33 años y llevo aproximadamente 6 o 7 meses Estudiando. aprendiendo violín. ¿Estás aprendiendo por tu cuenta o en un conservatorio, con profesor? ¿Cómo va la cosa? Bueno, tenía un profesor, estaba pues ahora sí que yendo regularmente, o sea, no es al 100%, solamente iba unas cuantas horas en la semana. Ah, ya Y cuando pueda. debido a la pandemia ya no pude asistir, Ya. pero bueno, mi profesor normalmente me dejaba ejercicios, o tocar escalas o algo, aprender algo, me dejó algunas canciones. Sin embargo, bueno, ahora sí que al ver la masterclass, pues me surgió la necesidad y todo de perfeccionar mi técnica, porque a pesar de que pues llevo algunos meses practicando, siento que el sonido no es tan bueno y podría ser mucho mejor. Okay, entonces espero hoy podríamos andar con esto, con unos ejercicios prácticos también. Ok, mucho gusto, Perfecto. Diana. Ya veo Muchas que gracias. sí, que conectó también Jaime. Hola, Jaime. Hablamos ahí por Facebook. Jaime, cuéntame un poquito tu experiencia en violín, aunque nos conocemos un poquito, pero como un minutito más a que esperamos a la gente, nos conocemos y luego empezamos. No sé si se escucha. Jaime, ¿se escucha o no mucho? Sí, se escucha. Súper. Entonces, vamos otra vez. ¿De qué país eres? ¿Y hace cuánto tiempo que estás tocando el violín? ¿Y cuál es tu meta aquí? ¿Qué quieres lograr con este masterclass? Se puede hablar. Creo que algo va con sonido. Jaime, ¿se escucha, no? Creo que no mucho. Bueno, creo que vamos a regresar porque se congeló un poquito. Bueno, he visto que estaba Ruth, pero bueno, luego se apagó la cámara. Entonces, Jaime, ¿se escucha o no? Ok, es una cámara de alguien. Oh, Benjamin. Benjamín. Benjamin está transmitiendo, ¿cómo hace? Ah, yo sé que tengo que. Ajá. Vale. ¿Quién tenemos ahora? Benjamin, hola Benjamin. ¿Qué tal?
Ok, vale, entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar nuestra clase ya que nos conocimos un poquito. Voy a ver cómo hago para que se pueda ver varias galerías. Un segundito. ¿Quién está compartiendo? Espérame. Un segundito. Ahora. Se ve bien, ¿no? Se ve bien, se escucha bien, todo bien. Es que yo a veces con las tecnologías. Ok. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar nuestra clase. Voy a presentarme un poquito, un minutito, para los que todavía no me conocen. Mi nombre es Екатерина Никитина. Soy violinista profesional de San Petersburgo, Rusia. Ahora estoy aquí, son las 10 de la noche. Y estoy muy contenta de verles a todos. Mi experiencia en violín, yo toco desde que tengo 6 años. Mi padre era violinista. Y entonces toda mi carrera desde chiquita está relacionada con la música. Tuve una temporada cuando dejé el violín por otra carrera y luego regresé porque no pude sin esto. Y en mi camino he visto profesores diferentes y he estudiado no solo en Rusia, también en Madrid. Luego viajé por América Latina, entonces tengo experiencia internacional en cuanto a tocar el violín como solista, como parte de orquestas profesionales, como parte de diferentes conjuntos musicales de todos estilos, pero mi especialidad es música clásica. Pero si quieren preguntarme sobre cualquier otro estilo, bienvenidos. Y tenemos otra vez aquí, Benjamin. ¿Hay una forma de controlar si los participantes están habilitados para compartir pantalla? Creo que hay una opción de seguridad. Sí, ok. Y ahí te dice si es que puedes bloquear el chat y si es que puedes bloquear el compartir pantalla. Ok, ya lo hice. Súper, conociendo tecnologías. Gracias, Aldo. Sí, gracias. Entonces, nuestra masterclass vamos a desarrollar de tal manera. Quería decir que estoy en enseñanza desde 2013 y por ahora, como empezó cuarentena, empecé a dar las clases online. Y como viví en América Latina, en España, es como mi gran amor, por eso sigo así. Creo que puedo compartir bastante conocimiento de lo que he visto, sobre que a mí me enseñaron de escuela musical rusa, de la manera muy detallada como nos enseñan aquí. Entonces, espero transmitir esos conocimientos a todos ustedes y aportar vuestro conocimiento con unas técnicas útiles. Hoy nuestra masterclass está dedicado a técnica de mano derecha. Entonces, cómo llevar bien el arco para que suene bien. Primera parte, como tenemos hoy dos participantes como alumnos, vamos a hacer ejercicios todos juntos, ¿vale? Que no se queden así solo mirando. Los que tienen puesto la cámara ya saben que la vez pasada, bueno, y todos masterclasses, cuando está la cámara encendida, yo también he hecho vistazo, entonces a veces puedo dar consejos y corregir igual mientras que estamos aquí en masterclass. Para eso estoy, para ayudarles, ¿vale? Entonces, un poquito nuestro reglamento del tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Primera parte, como 20, 25 minutos, está dedicado a los que tienen como unos meses ya estudiando violín. Entonces, serán ejercicios prácticos, pero para nivel más, bueno, digamos, de base. Sí, para... Porque, ahora voy a contar el contenido, pero bueno, ahora rápido. Y segunda parte, ya que tenemos a Benjamin, que no siempre quiere compartir pantalla, él es ganador de sorteo que hice para que alguien más también pueda participar. Entonces, hoy solo dos personas como alumnos.
Y entonces él me dijo que tiene no nivel básico, pero sino llegando a nivel intermedio. Entonces creo que a Armando también le puede ser más interesante unas cosas como para poder seguir, ¿sí? Igual, ejercicios para nivel básico sirven para todos. Van a ver, sugiero que les hagamos todos juntos, porque parece que es la base y tal vez lo han pasado desde el inicio, pero sirve mucho igual a seguir los estudios, porque a veces esos mismos errores pueden aparecer como más adelante. Así que, ojo, hacemos todas las prácticas. Me pueden escribir sus preguntas. Última cosa que voy a decir, que arreglamos todo de tal manera. Ahora empezamos la parte práctica, lo empezamos con Kevin. Luego habrá una pausa para que yo pueda leer vuestros mensajes. A veces, si hay chance, me escriben en el chat sin miedo, ¿sí? Pero cuando ya es posible, para no interrumpir el ejercicio, luego yo lo leo y contesto a todas las preguntas. Luego habrá otro bloque, mismas técnicas, o sea, no mismas, pero otras técnicas, pero para nivel más avanzado. Igual pueden escribir las preguntas y cuando se puede lo contesto. Para que nos interactuamos, recordad que me gusta hablar, me gusta conectar, entonces no temen, escriben las preguntas. Yo estoy aquí para ayudarles. Vale. Entonces, empezamos con Kevin. ¿Dónde tenemos a Kevin? Listo. Listo. Súper. Alegro de escucharlo. Okay. A ver cómo lo puedo hacer. Benjamín está intentando décima vez ya entrar. Ok. Bueno, Kevin, ¿tienes una preguntita? Si tienes alguna obra en específica que te gustaría repasar o vamos directamente a ciertas matices, digamos, de técnica de la mano derecha, como prefieres. Si gusta, vamos directo. Bueno, como usted me diga, o sea, mejor, porque yo diría que, bueno, los matices como que dan más resultado. Bueno, si quiera los matices directamente, o... Mira, explico un poquito. Kevin ganó el sorteo la vez pasada. Entonces, como estamos aquí en Masterclass, tú puedes elegir. Nuestro tema de hoy son cinco errores típicos de la mano derecha, lo que me comentaste la vez pasada. Entonces, yo preparé cinco ejercicios para cada tipo de error para evitarles. Entonces, Okay. yo mi parte ya tengo preparada para ti y para que practicamos contigo y para todos que también pueden aplicar esos ejercicios. ¿Vale? Luego, entonces, si tienes una cosa, una obra más para mostrarme, ahí tienes chance también de hacerlo. Por ejemplo, podríamos empezar si toques algo para que yo vea cómo va la mano y luego, por ejemplo, voy con mi parte y luego algo adicional, específico, digamos. Ah, ok. Entonces, voy a tocar Minute One de Just Empecemos. De Suzuki, ¿no? De Ah, número uno. la número 13, creo que me parece, del Suzuki 1. Sí, voy por partitura. Yo tengo todo. Una preguntita. Aquí yo tengo la cámara y se hace como autofoco y a veces hay ruidito. ¿Se logra escuchar o no? Sí, yo escucho bien. Escucha bien. Se escucha bien, entonces no se escucha eso como se está enfocando, ¿no? Ok, pues me quedo tranquila. Listo, tengo partitura. Adelante. Ajá. Okay, perfecto. Ah, se cayó la hoja.
Hola, mi nivel 1. Ok, yo creo que es suficiente esta parte. Antes que empezamos, ¿vale? Antes que... Oh, ¿cómo lo hacemos? Ah, ¿cómo mejor hacemos? Bueno, un minutito más te pregunto y luego empezamos con nuestra parte que yo prometí. Una preguntita, ¿cómo estudiaste este minuet? Primero, pues, con la partitura. Ajá. Y con metrónomo. Ajá. Y, pues, me aprendí, digamos, que las notas. Uh-huh. Y ya después lo ejecuté. Porque vale. Todavía me cuesta esa parte de leer y tocar al mismo tiempo. Todavía me falta desarrollar. Ok. Es que no lo puedo dejar así, perdón, chicos, un segundo. Mira, aquí primero, ¿qué hace? Empieza arco abajo, ¿verdad? Esa cosita sí. Es arco abajo, no arco arriba. Mm. Luego, hay una cosita, ajá. Ajá, esto ahí. Uh-huh, y luego está, ta, ta, ta. Ajá. Y luego afinando, y luego tenemos aquí en la armadura solo fa sostenido. Fa sostenido. Significa que aquí re y do sostenido ya no hay. O sea, entonces, esa posición normal que estamos usando cuando estamos aprendiendo el violín, eso no apliquemos. Aquí es cuatro, este, es, ajá, es primero y segundo juntos aquí, siempre, ¿vale? En toda esa canción, no así. Ajá. Y luego una cosita más. Este Suzuki, yo creo que todos saben, ¿no? Este libro conlleva discos, ¿sí? Un disco donde el violín toca junto con el piano y otro disco es cuando tenemos solo acompañamiento. Todo esto se puede encontrar en YouTube, ya sabes. Entonces, mi sugerencia para que repases bien correctamente con, de notas y de, o sea, ritmos, lo que están escritos, repásalo primero cuando violín toca con el piano, ¿vale? Esa versión. Entonces, como tocando con violín encima, entonces tú vas a saber dónde entrar. Y luego, oh. Y luego puedes encontrar acompañamiento, así te diviertes más, para mismo uno. Y ahí normalmente acompañamiento de piano conlleva ya melodía esta, ¿vale? Entonces tú puedes orientarte. Uh-huh. Entonces, oh, esa te va a ayudar a tocar más afinado, y uh-huh. más bien de tiempo, pero de manera no tan aburrida, ¿sabes? No con metrónomo, pero sino de oído y bien. Pero oh. Si tienes buen oído, va a salir mejor. Y okay. última cosa aquí, cuidar la uh-huh. digitación. Entonces, aquí todos estos números, no sé si se ve aquí algo. Sí. ¿Ves números, sí? Son sí. números de dedos. Sí. Sí, entonces... Dedo 1, 2, 3, 4. Sí. ¿Y cuando dice 0, qué significa? Que cuerda al aire. Uh-huh. Entonces, no tienes que tocar con cuarto dedo, nota la, pero si no, es cuerda al aire. Ok. Uh-huh. Bueno, no lo pude no comentar, perdón. Sí. Pero luego, para repasar mi 9-1, si habrá alguna petición en especial, hago un masterclass específicamente. Cómo tocar ese minuet 1. Y ahora vamos a repasar cinco errores típicos para mejorar la postura de la mano derecha. Entonces, bueno, no, errores que pueden sugerir, pueden pasar y cómo lo vamos a evitar. Entonces, me gustó cómo tú tienes el arco, todo bien, la mano no está muy tensa, ¿sí? El único que tenemos una cosita así de meñique, ¿verdad? Entonces, ¿dónde ponemos meñique? Mira, aquí en el tornillo nunca va, ¿vale? Es siempre aquí en la barra, número uno. Entonces, otra vez, postura. O sea, todos que estamos aquí, vamos ahora a ejercicio sin violín, mientras que voy a explicar, y vamos a hacer ejercicios. Entonces, cuento un poquito parte teórica. Ajá. Y ahora voy con ejercicio. Entonces, ¿qué quiero contar? Que cuando uno está empezando a tocar el violín y eso dura como, no sé, unos 5 o 6 años, los mismos típicos errores que pueden pasar. ¿A qué va? Que esta postura, ¿sí? que tenemos no es muy cómoda, no es natural, que en ningún momento de nuestra vida andamos así, ¿verdad? Entonces,
¿Qué suele pasar? Que se tensa mucho y aparte por el reflejo del cuerpo, nuestro brazo cuando tenemos algo aquí, uf, es un como reflejo, ¿no? Reflejo que sí, lo tenemos desde chiquitos, ¿sí? Cualquier cosa que vemos, ¿eh? Vale, entonces esa mano suele tensarse. Y esta mano también, porque no es postura normal y suele ser tensa. Entonces, ¿qué errores pueden pasar? Que se tensa aquí, ¿sí? Se levanta normalmente, se levanta por ¡oh! algo así. Luego, posición del codo en las cuerdas, ya lo vamos a repasar, pero cada cuerda tiene su posición del codo, ¿vale? No puede ser que estamos aquí con misma posición así, ¿no? No será tan cómodo. Voy a mostrar un ejercicio para esto. Ahora el resumen y vamos ahora por ejercicios. Luego, la muñeca, ¿sí? Movimiento de la muñeca de la manera correcta. Y otra cosa son los dedos. Normalmente cuando uno está empezando a tocar el violín, suelen agarrar muy fuerte. Y de hecho lo que me gustó cuando tú tocaste, Kevin, que no agarraste muy fuerte, como no estaba muy tenso, está bastante suave la mano, está muy bien. Ahora, entonces 5 errores típicos van a estar aquí sobre los dedos, sobre la 1, muñeca 2, codo 3, aquí 4 y hubo uno más, creo que también con pulgar. Con los dedos. Entonces, aquí vamos. Primero, que nos está escapando siempre es el meñique. Yo creo que igual lo tenemos o así o de otra manera. Entonces, ahora ejercicio sin violín. ¿A qué se trata? Para que sean más, digamos, elásticos los dedos y se maneja bien porque función de meñique, bueno, eso ahora voy a mostrar, por ejemplo, cuando estamos tocando aquí. Vale, entonces tenemos que tener para esos movimientos rápidos siempre relajados los dedos. Ok, entonces, para relajarles más, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Son ejercicios preparatorios, pero valen para cualquier persona, ¿vale? Y para retomar, recordar cómo es la postura en el arco. Vale, entonces, repaso. Cómo pongamos los dedos en el violín, entonces, en el arco. Pulgar vertical, aquí. Siempre va a esta cosita, no va aquí dentro, va por aquí. Uh-huh. Sí, pero no así, ¿vale? Kevin. Así no, vertical. Bueno, creo que sí, más o menos está. Esos dos encima, pero de tal manera que pulgar queda como entre ellos, ¿ves? Así. No, así no, así. Ah, ok. Ok, ok, súper. Entonces, de manera natural, índice se baja en la manga y nada más el meñique redondito. Ahora viene el ejercicio. Mira, voy a hacerlo lento, hagamos todos lentos. Si quieren pueden mantener el arco también con otra mano. Entonces vamos a llevar los dedos hacia nosotros. ¿Vale? Importante para ese ejercicio que pulgar no esté así, si no, no alcance. Pero si no, dobladito. Oh, muy bien, muy bien. Acércales, oh, súper. Más. Que casi desaparecen las costillas. ¿Ves? Casi no hay. Oh, muy bien. Aldo, ¿cómo vas? Sale. Armando. Sí, sale muy bien. Ok. Ya que aquí estábamos todos avanzados, vamos a hacer mismo ejercicio, pero en vertical. Aquí no mantenemos nada. Nada más nuestra tarea
que el arco va vertical y da vuelta. Vale, solo con los dedos. Aquí, ¿no? Movemos la muñeca. Ajá. Así. Y intenta de hacerlo como más para arriba, más para arriba. No, o sea, los dedos no mueves, pero sí. Más. Nuestro ejercicio es también para que meñique no se escape. ¿Vale? Ida, vuelta. Levanta más. ¿Ves? Como más. Más arriba. ¿Puedes mostrarlo de otro ángulo? Ahí, a ver. Y más ahora más amplio, más abajo y más arriba. O sea, haces bien, pero con más... Ahí. Y ahora intente que el arco vaya vertical. El movimiento haces bien. Ahora mira que el arco vaya vertical. ¿Ves? Ajá, vertical. Que no se vaya así, pero se va ahí vertical. Y yo mientras, a ver, Armando, sí, Aldo. Aldo, más y respira. Respira y con más amplitud. Chicos, sonreímos, respiramos, no pasa nada. Solamente ejercicio del arco. Vale, Kevin, tú puedes. Ok. Ajá. Ok, entonces practicar un poquito esto. Y un ejercicio más. ¿Dónde está mi foco? ¿Qué pasó? Se desenfocó nada más. Ajá, ok. Y un ejercicio más de ese mismo. Ahora, ya que va todo tan bien, vamos a llevar el arco de la manera horizontal, solo con los dedos, ida, vuelta. Entonces, tiene que ir horizontal, no puede ir así, ¿vale? Horizontal. Pero igual, mira, no es que lo llevamos así, pero solo con los dedos. Para eso, imprescindible que el meñique, esto, sí, que el meñique se dobla. ¿Para qué va esto? Para luego compensar que pesa mucho el talón, ¿vale? Entonces, para cualquier movimiento rápido en el violín usando al arco, es movimiento de meñique. Entonces, estamos entrenándolo desde inicio. A ver. Kevin, ¿qué haces? Es que fue... Con dedos. Ay, ajá, y más. Dale más amplitud, más arriba. Notemos de doblar meñique. Ajá, sí. Se va a escapar, normal, pero... No. Aquí no. Solo los dedos. Solo los dedos. A ver. Armando, lo mismo. Con eso para meñique. Que se dobla. Se ve, ¿no? Que se dobla. Y se estira, se dobla y se estira. No es muy fácil, pero a ver, Aldo, ¿cómo okay. Va? Ajá. Aldo, dale, tú puedes. No te rindes. Yo creo que no tengo tanta fuerza en el meñique. Sí, okay. también me falta mucha fuerza a mí también. Ajá. Benjamin, intenta hacerlo horizontal. ¿Vale? Horizontal, en la manera horizontal. Rus, a ver cómo vas. Rus, lo hace súper bien. Muy bien. Ajá. Benjamin, ¿tú qué haces? Mira, pone el arco enfrente de ti. Mira cómo hace Kevin. Ah, enfrente de ti. Y da vuelta. Si te está escapando, puedes hacer aquí como anillito de dos dedos. Poner aquí el arco, ¿vale? Y entonces, ida, vuelta. Ajá. De hecho, a Rus le sale muy bien. Y meñique, ¿vale? O Kevin. Ahí. Kevin, dale. Ajá. Benjamin, doble el meñique. Mira a Rus cómo hace. Rus hace muy bien. Pablo, ok. Jaime.
Oh, Jaime, súper bien, ya, es un pro. Muy bien. Pablo, ¿quiere practicar? Ajá. Tenemos a Pedro también. A ver, Pedro. Pedro, pero llévalo como más horizontal, ¿vale? Más horizontal. Ahí, súper, ahora bien. Vale, mientras tanto, Kevin, meñique no te tiene que escapar, ¿vale? Tiene que estar redondito y nunca llegando al tornillo, ¿vale? Al tornillo. Ajá, entonces, por aquí, ¿vale? Ok, entonces, con eso, ¿qué logramos? Que los dedos ya estaban como más ágiles y sentimos mejor el arco. Es número uno. Otra cosita es el pulgar. Tenemos que cuidar que siempre esté redondo. O sea, redondo en este caso dobladito. ¿Vale? Yo creo que ya muchos de ustedes que ya les sale este ejercicio es porque sí que están doblando el pulgar. Sí. Entonces, ajá. Jaime, sale súper bien el ejercicio. Muy bien. Uh-huh. Kevin, ¿tú qué tal? Mira, más profundo esos dos deditos y meñique encima, ¿vale? Okay. Bueno, entonces tarea de casa, ¿vale? ¿Quieren? No, se me va. La fuerza del meñique todavía me falta. Tranquilo. Vale, luego, siguiente parte es lo que puede pasar. Es con la muñeca. Yo creo que cuando tocaste no lo he visto, pero igual lo voy a mencionar. Es como una parte de teoría pequeña, pero creo que puede servir a todos. Imaginemos que dividimos el arco en dos partes. Entonces, cada parte lleva su movimiento del brazo. Parte. Cuando vamos desde el talón, entonces la muñeca doblada, llegamos hasta mitad del arco. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? La muñeca va como para abajo, como casi así. ¿Vale? Como estiramos. ¿Vale? Y de regreso, eso nos permite llevar el arco recto, ¿se ve? ¿Vale? Y de regreso, llegamos hasta mitad. Y luego, a partir de mitad, empezamos a levantar la muñeca como viendo qué hora es. ¿Vale? Si usamos esos movimientos, logramos que el arco vaya recto. ¿Vale? Porque si no estiramos luego la muñeca, a ver si lo puedo hacer así. ¿Vale? ¿Vale? Si no lo estiramos, será así. ¿Vale? Si estiramos, está bien. Pero si de regreso no lo vamos a levantar a partir de mitad, ¿qué saldrá? ¿Se ven? Vale. Entonces, esos movimientos de la muñeca son imprescindibles para que el arco vaya recto. Y cuando el arco vaya recto... Ajá. Sí, lo tienes bien. Ahora el único que te falta a aplicar nuestro previo ejercicio, ¿vale? ¿A qué se trata? Eso ya tú lo haces bien, entonces esa parte de teoría fue corta. Entonces llegas hasta el talón y ese movimiento que estamos aplicando de los dedos lo puedes usar para obtener el cambio del arco y da vuelta y que suena de la manera muy agradable. ¿Ves qué? Pero eso logramos con meñique, ¿vale? Con meñique, con ese ejercicio, a ver. Bueno, desde el inicio se ve. Ya, solo aquí. Uh-huh. No, mira. Es más movimiento de los dedos. Un poquito, vale. Mira, por ahora, desde el inicio es solo como ejercicios, ¿vale? Entonces, no,
no hace falta aplicarlo en cada movimiento, es como más los ejercicios para que se puede sentir, y más en tu caso, que se vaya esa cosita de meñique así, ¿vale? Tiene que estar redondito, ¿vale? Para cuidarlo. Ahora, otra cosa es el codo. Cuando vamos por cada cuerda tiene su posición del codo, de la mano derecha. ¿Cómo lo logramos a entender cuál es la posición correcta del codo o no? Hay un ejercicio que es muy fácil de hacer. Pongamos el arco en el talón, en cuerda mi. Entonces relajemos el brazo totalmente. Sí, sí, respira. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Sin mover el arco, vamos a llevarlo a cuerda la, re y sol. Y da vuelta. Y da vuelta. Uh-huh. Y tiene que estar relajado el codo, los dedos. Ajá. Entonces, se puede ver cómo se mueve el codo, ¿vale? Entonces, según este ejercicio, en cuerda sol, codo tiene que estar levantado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando tú empezaste a tocar nuestro minuet 1, bueno, aquí en cuerda la ya sí te puede servir, pero al hacer ejercicio, ya vas a ver que el codo tiene que estar un poquito más levantado, un poquito. Ajá. Entonces, tu minuet 1, cuerda la, codo un poquito levantado, entonces, uh-huh, y a empezar a tocar. A ver. Ese te dije que cuarto dedo ahí no hay, es cuerda abierta, ¿verdad? Ah, me dijiste cierto, que sí. cierto. Es que, bueno, profe, yo me acuerdo que tocaste. Es que me acuerdo que mi profe me había dicho. Vale, que, entonces, que, yo a qué voy? Que en este minuet, por ejemplo, empiezas en cuerda a la, el codo un poquito levantando, entonces. Entonces, cuerda re, se levanta un poco el codo. Vamos juntos. Mira, re abajo. Te voy a hacer una clase aparte. Lo hago como masterclass de minuet 1, te juro. Minuet 1. Vale, primera nota, todo el arco. Tiene que ir todo el arco, ¿vale? Apliquemos conocimiento que estamos viendo hoy. Todo el arco. Y afinando, ¿no? ¿Cómo afinamos? Si es cuerda, nota re, la vemos con cuerda abierta. Tiene que sonar igual, no tiene que sonar. Tiene que sonar igual. Uh-huh. Uy. Uh-huh. Luego todo el arco, primera nota. Uf, eso será. Ajá. Ajá, y luego mitad de arco para cada nota. Luego sí, la, si, sol. Ajá. Bien. Ya. Ya. Ok, aplicamos un poquito. Ahora, una cosa más. Para relajar... quería explicar dos cosas más. ¿Cómo relajemos aquí el hombro? El hombro, gracias. Lo podríamos llevar hasta tope y dejamos. Entonces, está ya relajado. Otra cosa, muchos, yo no sé, ahora pueden encender micrófonos, no sé, o escribir preguntitas. Yo creo que muchos tienen una problemita a la hora de tocar que se tensa aquí el brazo. Hay ese problemita, ¿sí, no? Sí. ¿Te acuerdas que la vez pasada que te mostré un ejercicio? Ajá. ¿Sí lo has hecho? Bueno, nos mostró varios, pero de los, bueno, que me acuerdo de para nosotros era el... Pero practicas, no, de la mano derecha. Ah, De relajación.
relajación, ay, ¿cómo? Ajá, entonces no has dicho. Vale, lo vamos a hacer ahora todos. Okay. Eso sirve para, creo que para todos los niveles, para los que están en un nivel un poquito más avanzado, sirve también para que comprueben que de verdad está el brazo relajado. Ejercicio súper fácil, pero requiere conciencia sobre cómo trabajan vuestros músculos. ¿Qué hacemos? O sea, yo voy a ponerme de pie. Ah, no, es la cámara, es aquí. Qué importante tecnología. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos paradas. Aquí, cuando empezamos a llevar el arco, en el medio y en la punta. O sea, como una parada, dos, ajá. Pero, exactamente. Ahora, a este ejercicio que lo has hecho, vamos a aplicar sentido. ¿Para qué sirve? Okay. Aquí vamos a relajar el brazo en cada parada. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a relajar? Revisemos que nuestros dedos están libres en el arco, ¿vale? Que no se sujetan muy fuerte el arco, ¿vale? Que la muñeca se mueve, que está libre. Que el codo está libre, entonces moverlo y dar vuelta. Y relajar el hombro también. Entonces, agarrar el arco muy ligeramente, no hay que apretar la cuerda fuerte, ¿vale? Y vamos hasta mitad. Super, mitad. ¿Dónde está mitad? Sí, es acá. Bueno, por ahí más o menos. Ajá. Ok, aquí vamos a hacer lo mismo. Los dedos. Uh-huh. La muñeca, moverla un poquito. Muñeca, puedes mover la muñeca. La muñeca, puedes mover. Son los dedos y la muñeca. ¿Cómo moverla, hacer un circuito? Ah, pues, vea mejor. Y un poquito el codo. Así que relájalo, relaja. Relaja. Y aquí el hombro también. Ajá, si quieres también, a veces pasa. Yo no sabía, pero una vez me enseñaron que pues al mover, un profesor mío, al mover un poquito la cadera o no sé, hacer un pasitos pequeños, se relaja también nuestra parte. Nuestro de, cuerpo. De abajo, sí. Y no sé cómo, pero se relaja luego la espalda y también el brazo, entonces también ayuda. Ok, y vamos hasta la punta. Ay, chocó con algo. Mismo. Aquí vamos a hacer lo mismo. Mira, aquí lo mismo. Esto, y ya, relajas. Ya se puede hacerlo más rápido. Ajá. Y vuelta. Relajamos. Relaja. El codo, ahí, ajá. Esto. Muñeca, mueve un poquito la muñeca. Ah, bien. Y los deditos. Ajá, junto con meñique, sí. Y ahora hasta el talón. Y lo mismo, relaja. Primero que tienes que relajar aquí, el codo también, ajá. Respira, sonríe. Y vamos otra vez. Ahora tú, sí. No, relaja el codo y deja caer el hombro. Ahí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Igual, el codo, un poquito el hombro, relaja. El codo puedes mover un poquito. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y de vuelta. Uh-huh. Igual relaja el hombro, el codo, ajá, la muñeca también. La muñeca, los deditos. Uh-huh. Y hasta talón. Ok, ya creo que se siente más relajado, ¿no? Sí, se nota la diferencia porque, bueno, a mí me pasa mucho de que después de un momento de estar tocando, como que mi brazo se empieza a poner tenso, no sé si... Claro. Se pone tenso y como que ya es más difícil, mover el arco, llevar un control, inclusive hasta a veces hasta cuesta, como que... tomar el claro, arco. Claro, para eso yo quería decir a todos, creo que ya ahora con ejercicio esta parte terminamos, ¿sí? Entonces,
Mira, para ti será ejercicio, o sea, usar este, hacerlo diario, ¿vale? Eso te ayuda a relajar. Luego, al dominarlo un poquito más, puedes hacer versión más rápida, que es nada más relajar aquí, ¿sí? Y luego relajar aquí, ¿vale? Vale. Y luego, al dominarlo y sentir todo, todo el brazo, ya nada más ir directamente. Entonces, ¿qué quiero comentar sobre esta parte de relajación? Imprescindible. Si les parece que duele algo, que si se tensó algo, por favor, nos siguen. Hay que dar descanso a las manos, porque si no, se puede tensar tanto que luego los músculos van a recuperarse, no sé, unas semanas, ¿vale? Y queremos seguir tocando, yo creo. Sí. A aprender más. Sí, entonces, imprescindible. Si se tensó algo, mejor déjalo. O, por ejemplo, si se tensó, paras el arco y haces ese mismo ejercicio de relajación. ¿Ejercicio? Y luego sigues. Y tú me preguntaste, yo me acuerdo la vez pasada, ¿qué hacer si cuando llegas al final. Ajá, y sale. Y botes eso, como ya algo. Eso pasa cuando hay mucha tensión, ¿vale? Y por eso, si relajas, por ejemplo, se puede dejar el arco, relajar el brazo, todo aquí. Y luego igual, revisar que esté libre, que no se aprieta muy fuerte a las cuerdas del arco, pues, si están empezando, ¿vale? Si están ya a nivel más avanzado, pues hay otras cosas que se pueden hacer. Aquí no tanto, ¿vale? Para tener esa sensación de libertad y ahí seguir, ¿vale? Vale, meñique redondito, ahí, gracias. Pero no, relaja el codo también, relaja el codo. Más el codo, muñeca también. Libre, claro. Codo y más. Eso más viene de esta parte, yo creo que cuando lo puedes bajar, el hombro ya se relaja todo. Puedes mover tu... Ah, tú estás sentado, pero a veces ayuda a moverse un poquito. Sí. Ajá. Okay. Ajá. Vale, pues ya está. Ya es... Creo que esta parte te sirvió, no te sirvió ejercicios, ¿qué tal? No, sí se nota la diferencia. Inclusive, pues, el hecho de que ya no se tense tanto, como que da más facilidad de recorrer el arco. Y, bueno, no había notado ejercicios así tanto. Y sí me están, bueno, siento que sí va a hacer la diferencia muchísimo. Más cuando ya, pues, en la práctica, después ya... No voy a tener que como que revisar cada medio arco, sino ya voy a tener la capacidad de arcos enteros si está relajado, seguir relajado. Porque sí. Luego después de un tiempo como que otra vez empieza a tensar. Sí, te va a pasar, o sea, normalmente de estadística que lo estoy viendo, eso siempre pasa. Uno toca, no sé, unos 10 minutos y ya se tensó. Relajar. Uh-huh, a veces un par de arcos ya se tensó. Relajar y hacer ese ejercicio. La cosa es que si siguen con la tensión, se van a acostumbrar el cuerpo que esté tensado y pues y no tiene que ser así. Nuestra tarea diaria es relajar las manos para que como se toquen solos, ¿vale? Las manos. Okay. Entonces, cualquier cosa que te ayude a tenerles más libres, mejor. Me gustaría trabajar contigo luego el minuet 1, porque es una cosa aparte. Vale, pero hoy diseñamos masterclass para unos ejercicios específicos de la mano derecha. Ajá, que pueden ayudar. Y de minuet 1 es una cosa aparte. Pero bueno, yo te di las indicaciones. Espero que puedan servir. Si grabas luego el video, a ver qué te sale. Y puedes mandarme a ver cómo va. Ok. Entonces, ahora. Gracias, Kevin. Entonces, ¿quién tiene preguntas sobre esta parte? Por favor, se puede encender micrófonos, preguntarme, puede escribir en el chat, porque en unos
minutitos y ya vamos con segunda parte para los que están a nivel un poquito más avanzado. Bueno, yo sí tengo una ¿Alguien pregunta. ¿Alguien preguntas? Cuando tenemos el dedo pulgar en el origen, bueno, el espacio está recto y se dobla, normalmente queda en el mismo espacio que el dedo medio o entre el dedo medio y el dedo anular. Entre ellos. Ah, perfecto. Sí, porque como que a veces como que lo ponía más hacia el dedo medio. Sí, suelen hacer como se va por ahí, pero no es tan cómodo. Aquí. Oh. Vale. Entre ellos. Sí, entre ellos. Y de hecho, para esto te puede ir luego el meñique en el tornillo, no debe pasar. Vale. Perfecto. Ok, ¿cómo van? Bueno, Jaime, tocar. Jaime, ¿tú hace cuánto tiempo que estás tocando el violín? ¿Cuántos años? Vale, Jaime creo que no está. Ahí tocando un poquito. Ok, vamos entonces. Algunas preguntitas. Si alguien me quiere preguntar, por favor, adelante. Me llegan con un poquito de retraso, pero espero un minutito. Yo sí tengo una pregunta, maestro. ¿Sí? ¿Quién me habla? Armando. ¿Ah? Armando. Ok. Es que, claro, con esa tecnología tengo que poner la pantalla. Yo te veo. Ok. Sí. Se me hizo muy interesante el ejercicio que nos puso, el arco. No sé si se me ve. Sí. Nada más que ahí me surgió una duda. ¿Lo que se tiene que mover ahí es la muñeca o son los dedos? O sea, la muñeca se mueve también, pero no tiene que moverse todo antebrazo, pero los dedos, sí, la muñeca se mueve un poquito también, sí, claro, porque se va en aquí como en horizontal. Ajá. ¿Qué tal sale? Ok. No, está interesante ese ejercicio. ¿Qué haces ahí? A ver. Ajá. ¿Pero eso lo quieres hacer horizontal? Ajá. Uh-huh. Entonces un poquito más de amplitud y esa parte no la mueves, ¿vale? Intenta hacerlo solo con los dedos. Ahí. Claro. Ahora sí. Pero ajá, más en horizontal. Ajá. Tranquilo, como parece un gimnasio de levantar pesos con sonidos así. Ok, claro, gracias. Pero claro, sí, muchas Sugar. Gracias. Vale, entonces vamos con una parte para nivel avanzado y los que están aquí. Vamos con Benjamín ahora. Benjamín. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos un poquito, ¿ya hace cuánto tiempo estás tocando? Porque no me escribiste. Entonces, primero, sí. ¿De qué país? ¿Cuántos años estás tocando? ¿Con profe, sin profe? ¿Dónde? Y todo esto. Bueno, sí, ya un buen tiempo. Desde casi los 12, 13 años, por ahí. Uh-huh. Pero lo dejé como 2 años... Y recién hace 3 años lo retomé. Sí, y pues en el proceso de anterior tuve algunos maestros, pero solamente temporales. Y ahora, estos 3 años, desde el 2017, algo por ahí, comencé a estudiar por mí mismo. ¿Estudiar qué? Comencé a estudiar por mí mismo, no sin profesores. ¿Pero no tienes ahí los profesores? O sea, ¿en qué ciudad estás? Soy de Perú, Huaraz. Acá en mi ciudad no hay conservatorio. No hay conservatorio, ya. Y bueno, y trato. Solamente, pues, tuve el año pasado una maestra
maestra que estaba de visita, como de visita de Venezuela. Tienen muy buena escuela ahí. Sí, de allá del país de Venezuela. Y bueno, me recomendó algunos ejercicios, ¿no? También algún repertorio como el concierto en la menor de Vivaldi. Me avisas que el mensaje yo me ocupo. Ah, creo que no es para nosotros. Ok. Vale. Entonces, y hoy, ¿tú qué querías ver? Tenemos unos como 15 minutitos, bueno, yo creo, que podríamos ver. Tú me dijiste Detaché, Martelé, o algo sí. De esto. Sí. Bueno, me parece que, bueno, también estaba revisando algunos videos en YouTube que... en donde explican sobre el concierto en la menor que se utilizaría el golpe de arco, sería el martelé. Bueno, no sé. Es que, ¿en cuál? ¿En sí, este? ¿Este? Sí. Pero no es martelé. O sea, mira, martelé. Bueno, chicos, ¿quién ya estaba estudiando martelé? Alguien que me pone un plus en el chat, por favor, para que yo vea cuántas personas. Mientras tanto, hey, que me pongan plus, quiero hablar. Quiero ver que nadie. Pues si nadie estudió, pues me pon menos. Entonces, ¿quién estudió plus y quién no ha estudiado aquí en el chat? Menos. Vale, mientras que le están poniendo, voy a explicar. Aldo, bueno, Aldo, gracias. Pablo, no. ¿Quién más? Ajá, bueno, ya que me están llegando. Ahora, ajá, me explicaron algo. Ajá, Diana, no. Vale. Entonces, para nuestro nivel avanzado, que de esos 15 minutitos voy a explicar diferencia entre Detaché y Martelé y vamos a ver a qué Benjamín quiere revisar. Uh-huh. Vale, entonces, Detaché, que tenemos notas separadas, normalmente suenan con mismo sonido durante toda la parte que como vamos, bueno, digamos, como estándar. O sea, luego hay matices de la obra y todo, pero bueno, digamos que en estándar suenan igual, entonces... Vale. Sí, no hay acentos ni nada, como todo tranquilo, bueno, en su versión primaria, digamos. Martelé tiene acento en el inicio de cada nota. Vale, como cada vez. Detaché. Vale, hay diferencia, ¿verdad? Luego, entre ellos, lo que tiene concierto de la menor de Vivaldi, para tocarlo como en, de aquella época de barroco, lo están como aproximando, es como más... Tiene unas rayitas encima, ¿verdad? Cada nota. Sí. Entonces esa rayita significa que le tienes que mostrar más, digamos, como y separar una al otro más. Entonces como algo suave, como digamos por tipo portato, no sé cómo llamarlo bien. Vale, no es martelé, es este. Porque si tocaríamos este concierto con martelé sería... Está bien para estudiarlo, porque así vas a tener inicio de cada nota bien marcada, pero nunca tocarlo así. Es como Detaché, pero marcando cada nota, con pausas entre ellas. Entonces... ¿Vale? Como imitando el arco de la época de barroco, que como empiezas y te hace dentro de mua, 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 como mua, como empiezas más... suave, como más bajito y bueno, más o menos o marcando cada nota, digamos, pero suavemente.
O también se puede hacerlo con en la manera de partir la nota, pero no así, pero suave, como aplicando más peso de ese dedo o de todo el brazo en la nota. Pero es más detallé, luego ahí no es vale. Entonces yo creo que para poder tocar ese concierto no es que tienes que estudiar martelé, pero sino tienes que estudiar detallé. Detallé. Bueno. Así que ¿qué quieres mostrar? ¿Qué vamos a ver sobre la mano derecha? ¿Quieres qué? Ver cómo tocar detallé. Bueno, yo lo hacía así. Voy a demostrarlo. A ver, pero tengo que ver tu mano derecha. ¿Te acuerdas nuestra masterclass sobre la mano derecha? Si no la veo. Oh, súper, súper, súper. Ahí está. Sí. Lo que sigue. Luego comienza lo mismo, ¿no? Ok. Vale, hasta ahí. Pues buen trabajo, todo está afinado. Me gusta que cada nota lo trabajaste, entonces tiene buen inicio y no está tan como tan brusco, está dentro de, digamos, más de estilo. Lo que podríamos hacer aquí, puedes usar más arco, ¿sí? No tan poquito, que empiezas un poquito más, ¿sí? Ah, ok. En el comienzo de... Desde inicio. Entonces, más arco, igual. Relajar un poquito el codo y aquí. Ok. Más arco. Ahí pone fuerte, ¿verdad que sí? No tengo las dinámicas. ¿No tienes las dinámicas? No. ¿Pero eso toca qué? Eso toca toda la orquesta, ¿verdad, Tucci? Sí. Solo comienza un poquito más abajo. La cosa es que si das más arco, la resonancia del violín te da más overtones y suena como con más volumen. Dale más arco. Más arco, Marco. Ajá, empezaste bien ahora. Espera. Ok. Espera. Ajá.
Dentro de... Benjamin, ok. Aquí, ¿qué se puede facilitar ese buen trabajo que has hecho? Primero, cuando un poquito bajar el hombro, puedes levantarlo hasta el tope y relajar y luego empezar a tocar. Y luego, no hace falta de llevar todo el codo, ¿vale? Que estamos entre dos cuerdas, entonces el codo lo dejas en la cuerda La y aquí vas solo con la muñeca. Poquito, no mucho, ¿vale? Usando más la muñeca. Y dedos. Mira, ese mismo ejercicio que hemos practicado con el arco, vamos a hacerlo con el arco. O sea, empezamos sin violín, ahora con violín. Solo con los dedos. Intenta de mover los dedos máximo. No, y de vuelta. Dedos. Dedos. Solo dedos. Dedos. Esta parte no se mueve. A ver. No. Agarra aquí, solo con cuerda al aire. A ver. Ahí. Y ahora, sin agarrar. Bueno. A ver. Mira, como ejercicio, luego practicar en casa un poquito más lo de la muñeca. Ok, vamos otra vez desde inicio, más arco en cada nota que... ¿Vale? Y aquí menos. Y aquí como creciendo a la última. No tienen que, si son cuatro notas, o sea, en esta música, si son notas iguales, no tienen que sonar igual de dinámica, ¿vale? Tienes que hacer o creciendo o decreciendo. En este caso, si son cuatro... ¿Vale? O algo así, o sea, de tu manera, pero no tiene que sonar igual de mismo sonido. A ver. Sí. Más la. Espera. Vale, un poquito con movimiento. Y es una frase no dentro de un compás, pero con dos. Termino con dos y voy a contestar las preguntitas, les veo. No, ya, pero ya terminó. Benjamin, pero ahí terminó la frase. Do más fuerte, la más. Ya. Y luego empieza otra frase, desde bajito hasta fuerte. Aquí. Ajá, intentaste, mejor, y ahora, luego. Ajá.
¿vale? Que haya un poquito de movimiento y son frases pequeñas dentro de esa gran frase, ¿vale? Sí. Mi Lala terminó una frase. Sigue, siguiente frase. Puedes hacer pausa ahí, ¿vale? Pausa y luego otra frase. Ok. Uh-huh. ¿Desde el inicio? Sí. Benjamin, ok. Mira, aquí es, me gusta mucho tu trabajo de la mano derecha, pero yo creo que aquí tiene que ser no tanto, o sea, de detalle ya te sale, ¿vale? Entonces, ya lo que empezamos a trabajar un poquito es parte musical. Desgraciadamente, en 15 minutitos necesitamos un poquito más de tiempo, ¿sí? Para que, es más, para que tenemos aquí una frase, siguiente frase. Siguiente frase, hacer pausa entre esto. Yo creo que es como una horita, ¿no? de tiempo estaría bien de trabajo. ¿Por qué? Porque acostumbraste de tocar de una manera, sí, pero al sacar de manera diferente cuesta un poquitito. Sí. Y entonces, no sé, ya veo que pues concierto de la menor, pues tal vez como hacer un masterclass aparte sobre ese concierto. Bueno, ponme por favor todos en chat plus si les parece útil de que haga yo un día sobre este movimiento, sobre este concierto, un masterclass. Ya tenemos a Benjamin con quien practicar y quien más lo está tocando. Ajá, en el chat, por favor. Por favor, gente. Si necesitan. Ajá, Angie, ¿no quiere concierto? Ok. Ajá, tía, ¿no quiere concierto? Yo, Benjamin, claro. Ok. ¿Quién más? Sí, Pedro quiere, ok. Vale. Y también una preguntita, si necesitan que yo haga también, por ejemplo, lo que hemos visto con Kevin, un minuet uno, de Suzuki o alguna otra obra de Suzuki, que algún masterclass sobre esto. Plus si quieren y minus si no quieren. Hay una hay un concierto también de Vivaldi en sol menor. Sí. Está en Suzuki volumen 5. Ah, ok, sí, sí. Sí, es de la programa. Ajá, ok. Sí. Ok, tengo unos pluses, entonces, para hacerlo, entonces, hay chance que más adelante ya lo vamos a tener, ¿vale? Entonces, para que tengamos más el tiempo, para que también si algunos que están estudiando este concierto, pues, pueden asistir. Porque como empecé a hacer esas clases, pues, quiero que sean útiles. Entonces, pensaba que técnica, que es lo que está útil, pero si son unas obras en especial, pues lo podríamos trabajar y hacerlo. Vale, entonces, no escuché bien esta última propuesta. Bueno, la propuesta es siguiente, de hacer otro masterclass ya con obras específicas, no solo con técnicas en particular, con ejercicios, sino con obras, como descubrimos que Benjamin ya tiene preparada la parte técnica y hay que trabajar ahí
parte musical, de fraseo y todo. Entonces, la propuesta es esta. Sí. Hacer otro masterclass. Ajá. Ok. Puso, ok. Ok. Bueno, chicos, entonces, esto vamos a ver. Ahora voy a leer las preguntitas. También pueden encender micrófonos porque creo que comparte esta de masterclass de emprender algo. Estamos. Si quieren, más adelante tengo más cosas. Pues ahora leo las preguntitas y cuento qué se puede hacer más. Tak, me explicaron algo. ¿Cómo recomendaría estudiar el tercer movimiento del Mi mayor de Bach en el caso del arco? Es que no me acuerdo tanto cómo fue este movimiento, cómo suena. Es primero, yo me acuerdo, es este, ¿no? De... Rusia, no me acuerdo el número, o sea, movimiento 3, ¿cómo suena? A ver, ¿puedes tocar? Uh-huh. Ok, ¿quién me preguntó? Sí, yo me pregunté. ¿Me escucha? Sí, 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 a ver, toca. Ah, ya. Yeah. No, tú preguntaste. ¿Para qué te puedo decir algo? Ya. A ver. Es un cuento a los arcos. Lo tengo un tiempo lentito todavía. Ok, ok. Sí, porque el tercer movimiento es mucho, muchísimo más rápido. Vale, vale. Perdonada. Ya. Me voy a parar, me siento yo incómoda cuando toco mental. A ver, tú inicia nada más porque yo no sé bien, no me acuerdo cómo fue el tercer movimiento, no me acuerdo. Primer compás. Ya. Ah, ok, para que no se vea. No, nada más dos compases para que, es que no me acuerdo cómo está. Puedes tocar con cuerda abierta. No pasa nada. Se falta poner cuarto dedo. Pero, o sea, ¿qué problema hay con el arco? O sea, ¿cómo? ¿Cuál es la pregunta? En el carácter. Un poco más en el carácter. O si tiene que tener un poquito más de peso. Para que suene un poquito más bienito, redondito. Ay, mira, sinceramente, es esta tercera parte del concierto, no me acuerdo si lo he tocado, porque ahora de golpe tengo que ver la partitura para poder explicarte y renovar cómo suena. Entonces, de golpe creo que no te puedo contestar. Y de lo que me tocaste, como no logro entender qué pasa ahí sobre el arco, o sea, como, ¿cuál es la pregunta? En el carácter, o sea, como en cuanto sería más, creo, interpretación en cuanto a la interpretación de Bach. Ah, según la interpretación, es que como desde que tú tocaste, o sea, no o sea, hay que ver el concierto, hay que ver el movimiento, o sea, tengo que tener la partitura y repasarla, ¿sabes? Entonces, escuchar una versión y también, pues, dar mi opinión sobre carácter, porque sí lo he tocado, pero creo que pasaron ya millones de años, entonces ninguno de mis alumnos lo está tocando ahora, entonces no me suena tan fresco, no. Por ahora, pues, tengo que ver, es como, no sé, en plan individual lo podríamos ver, pero ahora no se me ocurre nada, ¿no? Yo me imagino que es una parte rápida. Sí, entonces en partes uh-huh, rápidas sí, suelen usar poco arco, normalmente en el medio, pero de lo que estaba yo viendo, tú estás tocando hasta que notas sueltas te suenan bien, ¿vale? Bach no solía poner matices,
¿sí? Cuando aparecen son muy pocos. Entonces luego, si miran Urtext, ¿todos saben qué es Urtext? ¿Sí o no? ¿Quién sabe? Ponme plus en chat. Urtext, ¿quién sabe qué es? Okay. Un minus. Y otros que me están escuchando aquí. Bueno, Urtext es lo que, digamos, la partitura que escribió mismo Bach. Entonces, o la edición que usa, o sea, que ya digitalizada de Bach, pero usando mismos arcos que puso él, usando mismos fortes pianos, o sea, lo que puso él, y él solía poner muy pocos. Entonces, luego la parte de interpretador, ya vienen los matices, cómo lo quiere poner, pero normalmente Bach solía poner súper poco, ¿vale? Entonces, es a tu interpretación, ¿sí? A lo que, dependiendo de qué edición estás usando, puedes escuchar varias versiones como lo están tocando, ¿vale? Elegir la que te gusta más, pero mi recomendación es música de este siglo, digamos, 17 y época de clasicismo, y antes o época barroco. Entonces, que me gusta mucho cómo interpretan Bach en instrumentos de aquella época, de época de barroco, ¿sí? Entonces, suena muy, muy auténtico y muy bien. Entonces, mi recomendación es escuchar algo, algún violinista que está tocando en un instrumento barroco esta parte de Bach, ¿vale? Y escuchar cómo él hace con los matices, porque ellos lo interpretan de manera correcta normalmente. Vale. Yeah. Y ver luego cómo lo quieres hacer. En caso particular, ahora mismo yo tengo que prepararme un poquito, ver la partitura, escucharla un poquito, también como revisar un poco y dar sugerencias, ¿sí? Porque de golpe, ¿sabes? Te digo algo y luego cuido mi reputación. Vale. Ya. Ok, chicos, entonces, feedback. ¿Qué les pareció? ¿Aprendieron o no aprendieron? ¿Qué fue útil? ¿Qué no fue útil? ¿Qué mejorar para la próxima vez? ¿Qué quieren escuchar la próxima vez? ¿O algún tema en específico que quieren ver luego, más adelante? Háblame. Tengo una pregunta. Sí. Bueno, también practicaba la partita número 2 uh-huh. de Bach, uh-huh. la primera, Allemande. Uh-huh. Bueno, no sé qué carácter darle a la obra. ¡Oh, qué lindos! ¿Saben qué? Voy a hacer la listita de las obras. es que me encantaría, o sea, música de Bach es mi favorita, o sea, yo adoro y me encanta. Entonces yo con Bach y hablar sobre Bach, sobre interpretación y ir compás por compás, yo encantada. Nada más, es como en nuestro masterclass, como dije, vamos a pasar una hora, bueno, ahora una hora y media, genial, estamos aquí juntitos, pero mira, entre que repasemos Bach una obra, Bach otra obra, ya es como, tiene que ir compás por compás. O sea, me gustaría responderte, pero no se puede decir en una palabra. O sea, empiezas en un carácter, lo eliges, y aparte, ¿cómo elegir el carácter? ¿Sí? Para todos. Un tips para todos, pues antes que vayamos al final. Hola, es mi cámara. Vale, entonces, unos tips cómo elegir el carácter, ¿sí, Benjamin? Por ejemplo, uno se puede hacer la grabación de cómo está tocando, y yo estoy segurísima que ya lo tienes preparada técnicamente, ya creo que bastante bien, de lo que escuché de Vivaldi, o sea, tienes chance de tocarla bien también lo de Bach. Y entonces, una profesora mía muy buena me comentó una cosa que nadie más me comentaba, pero creo que es la esencia de un músico. Entonces, tienes que encontrar una asociación dentro de ti, ¿sí?
que te ayude siempre encontrar este carácter, pero lo tienes que buscar. Por ejemplo, no sé, si música triste, te acuerdas algo melancólico, de algo que ha pasado en tu vida, o no sé, el mar, el viento, no sé qué, y empiezas a tocar en este estado de ánimo, ¿vale? Te grabas, okay, te firmas y escuchas cómo suena. Luego encuentras otro estado de ánimo acordando otra cosa. Por ejemplo, lo quieres hacer no tan melancólico, pero como más, un poquito más furioso. Entonces, ¿te acuerdas que se te enoja un poquito? No sé, tienes que entrar a cierto estado, ¿vale? Estado de ánimo o algo así, de emociones. Okay. No importa que te lo nace un libro, una persona, no sé, movimientos del cielo, de no sé, del árbol, de los árboles, o sea, cualquier cosa, ¿vale? Encuentras otro estado de ánimo, te grabas y ves, miras cuál, o sea, ¿qué te gusta más? La música que salió, ¿cuál te gusta más? Y luego el trabajo será de siempre mantener mismo estado en cual vas a empezar la música, es trabajo de ánimo también, pero para transmitir algo de emociones, es desde estado del ánimo, ¿vale? Entonces, para encontrar carácter de Alemanda, es tu trabajo personal primero, sí, o sea, con profesor se puede ver cosas técnicas, te puede ayudar esto, mira esto como mejor de otro carácter o no sé qué, pero primero es tu trabajo de investigar qué te gusta más, o sea, qué te nace, qué asociaciones te nacen a ti, ¿sí? Y luego probar a tocarlo desde cierto estado de ánimo, es como un actor en el escenario, ¿sí? Voy a tocar, no sé, voy a interpretar papel de, no sé, de héroe tal, y tengo que estar en este carácter. Igual la obra musical, tienes que estar en cierto carácter. Y entonces, igual si tienes un... ¿cómo se llama esta cosa? Es cuando tienes que tocar... Bueno, en alemán se llama Auftakt. Entonces, tienes que tocar, por ejemplo, si es una rápida. Entonces, no sé... No puedes hacer... Ajá. Tiene que estar correspondiente tu estado dentro, o sea, lo que estás midiendo, lo que estás tocando en este estado, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy, yo no puedo, o sea, estar pensando ahí como para almacenar, ¿no? Es otro estado, o sea, aquí tengo que estar ya relajada, y aquí, sí, es otro estado, más así. Entonces, ya tienes que encontrarlo. Entonces, no sé si me explicó. Ok. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, son palabras similares. Bueno, Alemanda es algo... Sí, sí, sí. Alemanda es algo... bueno, central es algo... casi melancólica, pero hay ciertas... partes donde... comienza las arcadas a ser ligadas y bueno, cambian los estados también. Claro, o sea, claro, en cada obra, sí, y ahí tienes que cambiar estado. Sí. Sí. Bueno, y, o sea, yo con gusto repasaría ahora, la única cosa que como... se me pasan horas, ¿sabes? Como desde inicio, cuando apenas empecé a hacer masterclasses hace tres meses, no me acuerdo. Entonces yo le estaba haciendo como 3-4 horas con cada uno, como una hora dándole a cada uno, pero al final la gente estaba como, ay, por favor. Vale, entonces por eso ya intento, siempre me gusta hablar y todo, pero no alargarles mucho, y sé que con alemán, si le vamos a trabajar ahora, igual como con tercera parte, que me dijo Rus, vamos a alargar bastante. Yo encantada, lo podríamos programar para alguna otra masterclass, sí, para dedicar a unas obras específicas. Sí, de hecho, creo que si no se les olvida y me escriben un mensajito, ¿vale? Que yo me lo apunto, entonces voy programando masterclasses ya más adelante sobre ciertas obras, ¿vale? Pero que ustedes me les piden, ¿vale? Para que sea útil. Okay. Muchas gracias. Bueno, igual si quieren, bueno, tal vez más adelante,
como soy profesora de violín y tengo varios cursos, entonces justo recién, como hay tanta gente que por ahora están estudiando por sus cuentas y quieren seguir, y luego antes estaban con profe o algo, entonces tengo como módulos cortitos para sacar obras. Entonces, un mes dedicado a obra tal. De 3 a 6 meses se requiere para sacar un concierto entero, ¿sí? O trabajar unas partes. Vale, entonces, si quieren, siempre me pueden consultar, o no sé, con clase individual, porque dentro de masterclass no siempre se puede. O, no sé, clase grupal, lo que quieran. Puedo contar un poquitito rápido qué hay, y ya para que más adelante, pues nada más que sepan que hay esta opción, y quien quiere que se pueda apuntarse. Sobre técnicas, igual como primera parte nuestra que estábamos viendo, pues ya adjunté con uno de los módulos de qué se trata, que cada uno tiene cierta técnica. Un módulo es como un mes de ejercicios y con cierto resultado. Por ejemplo, trabajo de sonido y matices, estamos trabajando con estudios, uso estudio número uno de Mazaz, que está con muchos matices para... Y luego escalas dinámicas. Entonces, a partir de esto, ya se acostumbra la mano y pues salen mejor los matices, se cuidan más. Cambio de posiciones. Entonces, lo estudiamos. Bueno, hay dos niveles en cual se puede pasar esos módulos. En nivel básico, ¿sí? Son unos ejercicios. Y luego nivel avanzado, como son otros. Para nivel avanzado, lo de Kreutzer, Dont, etc. Entonces, cambio de posiciones. Otro módulo que estamos, cambio de cuerdas es lo que estamos haciendo, agilidad de la mano derecha. Hay módulo de adornos, que cómo tocar trinos, cómo tocar mordentes, ¿sí? Luego, cómo desarrollar la velocidad de la mano izquierda, es cómo tocar rápido los pasajes. También, cómo tocar doble cuerdas, cómo afinarles, cómo estudiarles bien para que salgan, ¿sí? Cómo tener la mano libre a la hora de cambio de posición, ¿sí? Entonces ahí aprenden a afinar bien, desarrollar técnica mejor, manejar bien de pasón, cómo son terceras, sextas, octavas, cómo tocarles golpes de arco. Lo que me preguntaba Benjamín, martelé, detaché, eso en estudios, mejor estudio para detaché el 2 de Kreutzer, pero para niveles avanzados ya pues hay mucho más estudios. Para los que están empezando es el 2 de Kreutzer. Sí, martelé es 6 de Kreutzer. Para empezar, si tú, Benjamín, si quieres repasar, por ejemplo, que es martelé, pues agarra el 6 de Kreutzer y ya puedes estudiarlo, ¿sí? Sí. Pues estos. Estos y luego... técnica ya más avanzada es como tocar spiccato, staccato, ricochet. Bueno, pregunta de todos, vibrato, sí, ejercicios de vibrato, pero está aplicado a una obra lenta, sí, para que salga y lo aprenda una vez. Y también desarrollé unos módulos, por ejemplo, aquí escribí el programa, se puede elegir o se puede ir con su obra propia que quieren repasar. Yo escribí por grados porque es lo que... entré en la programa de escuela musical en Rusia, que es un programa del Ministerio de Educación, entonces lo que viene siendo aquí, pues ya lo puse y dividí por módulos. Sí, entonces se puede elegir obras o conciertos para estudiar, si a cada grado se corresponde a sus conciertos. Yo incluí Suzuki porque siempre lo estudian, o sea, nadie lo estudia en Rusia, nunca jamás, habrá un secreto. O sea, nadie ni cuentan con Suzuki, o sea, ni existe aquí, ¿vale? Solo yo, como estaba en España y siempre cuando vienen alumnos, vienen con Suzuki, entonces sí lo tengo, sí sé cómo hacerles, pero aquí en Escuela Musical normalmente repasan los conciertos y las obras que vienen, lo que se llama recopilatorio de obras, entonces ya son como manuales de obras ya hechas. Ahí vienen obras, no sé, de Beethoven, de Mozart, pero ya por niveles. Entonces se usan esto. Y ya en niveles más avanzados usan ya más cosas. Conciertos, igual de Vivaldi, de Seitz y lo que viene. Yo escribí ahora programa hasta quinto grado, pero son como 8 o 9 grados, entonces nada más para escribir.
son las obras que están repasando. Por ejemplo, Selenerga, ¿dónde? De Chrysler. Y conciertos, aquí viene Vivaldi, de Clavariaciones, Rini, Crodé, concierto, Viotti, Berio y todos estos. Vale, entonces existen los programas así, entonces, quien quiere mejorar la parte técnica, pues siempre bienvenidos. Si se puede, siempre escribirme de la manera individual, que tengamos una clase, o también hay una opción de clase grupal. Yo lo que estaba probando, que aquí en Rusia esas clases grupales igual como no hay. Cuando uno está estudiando, es clase individual, dos veces por la semana, aquí en la escuela musical 45 minutos. Sí, en España lo que he visto son como 30 minutos por la semana la clase. Sí, y en América Latina he visto mucho clases grupales. Y una escuela me invitó a dar las clases y yo estaba loca porque 9 personas en la clase, no sé, no hay tanto tiempo para trabajar con cada uno. Entonces yo llegué a que 2 personas en la clase, una hora de duración de la clase, entonces se puede trabajar de una manera individual como estamos ahora. Trabajamos con Kevin, trabajamos con Benjamin y luego si mismo están en el mismo nivel, o sea, la programa es la misma, entonces se aprende igual, como a mí me sale esta parte, a mi compañero no me sale, y también a mí no me sale esta parte, es como manejarla. Entonces, 2 personas en mi clase grupal es como cupo máximo, ¿vale? Entonces, entonces bienvenidos, pues, ahora o más adelante, quien quiere. Y quería decir también que, como la vez pasada Aldo me dijo, que está interesado en clases en video, ¿verdad? En video clases. Y yo estaba pensando, porque tengo video clases, pero desde inicio, desde los que están aprendiendo solo ahora, un poquito de a poco. Entonces, como te dije, no te sirve todo el curso, ¿vale? Y yo estaba pensando toda esa semana y creo que, pues, a los que quieren, hoy tengo una oferta impecable, tal vez le puedan gustar, a ver si qué tal lo ven, y Aldo. Que esta semana voy a juntar un grupo, ¿sí? Voy a grabar las clases, o sea, los ejercicios. Eso está diseñado para, bueno, voy a empezar con nivel, digamos, como más básico, pero si hay interesados para nivel intermedio, ¿por qué no hacer también otro curso que es como cosas nuevas? Y voy a probar a ver cómo funciona. Entonces, ¿cuál es mi oferta? Yo quiero juntar como máximo 6 personas para probar cómo funciona el curso. ¿A qué se trata? Que voy a grabar video clases, ejercicios que van así por uno por uno, por ejemplo, 5 días a la semana, o sea, o vamos a ver en cuánto es el tiempo, en cuál pueden pasar. Por ahora, mi ilusión es como cada día ejercicios 5 días a la semana. 6º día, por ejemplo, ese encuentro conmigo, ¿sí? Que corrijo en persona, como ahora, 2 personas como en grupo. Yo no sé cuánto va a durar, creo que unos 40 minutos para evaluación de los ejercicios, qué tal les salió, si hay que corregir algo, ¿sí? Y luego un día de descanso, y luego otra semana igual como cada día las clases, el sábado evaluación conmigo, domingo descanso y así. Para no alargarlo mucho, podríamos hacer como más prueba de un mes, ¿sí? Y serán como clases de la manera personalizada y también con videos, o sea, con ejercicios prácticos, bueno, explicando cómo hacerles y todo. Entonces, si les parece bien, pues tengo pensando en la mente, igual lo voy a publicar en... Si ahora tengo 6 personas, ya no lo publico en ningún lado. Si no, pues sigo publicando. Entonces creo que esta semana voy a hacer esta prueba. Como me salgo de mi trabajo, entonces no lo puedo dar súper gratis porque cuando lo estaba haciendo, desgraciadamente como doy energía y luego termino un poco desgastándome. Entonces esas clases van a tener costo. Pero no tanto costo como lo estaba comentando Aldo la vez pasada. Sí, lo quiero reducir a doble porque es como estreno de, digamos, estreno, porque lo quiero probar, lo quiero ver cómo funciona. Entonces, a ver, ¿dónde estaba?
¿Dónde estaba ahora? Voy a mostrar. Un segundito, comparto la pantalla. Es que yo con tecnología, siempre muy bien. Bueno, y mientras que lo estoy abriendo, ponme algún plus si a alguien le interesa esa manera de estudios. Ahí me está llegando. Pablo. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Uy! Ya me llegó. ¡Uy! ¡Uy! Me llegaron más preguntas. Ahora que se me cargan los precios. Ahora cuento el precio y mientras tanto... A ver. Hay recomendaciones. ¡Uy! ¡Voy! Pues Multi realmente me ayudarán las recomendaciones para evitar tensarme tanto y que no me tiemble la mano. Ah, con el arco. No sé si ya hayan hecho antes una masterclass de recomendaciones al digitar con la mano izquierda. Bueno, eso como lo podríamos hacer. Sí, he hecho como con todo, pero cuando mi masterclass duraba 4 horas, entonces fue de todo. Entonces será la próxima. Clase online particular, ¿cuánta duración y qué precio? Oh, justo, vale. Voy a contar. Creo que ya se me descargó. Vale. Entonces, en total, perdona, que se me está abriendo. Total. O sea, hay clases personalizadas, grupadas, como dije. Normalmente precio por mes 8 clases. Yo digo en dólares porque precio en pesos es, bueno... Lo tengo, pero ya me dice luego el país y ya lo tengo apuntado. Vale, mi clase, una clase individual son $50. Bueno, digo en dólares, vale. Hay precios en pesos, pero para que se puede entre todos los países de un precio. Normalmente, eso tengo un video curso que es desde inicio, que es $100 con evaluación mía, ¿sí? Y sin evaluación nada más 40 y poco más. Y entonces, clases grupales, 8 clases al mes, 180. 4 clases, 120, bono de, con mis clases individuales, 4 clases, 180, y 8 clases, 350. Pero, ¡tadam! Nuestra oferta. En vez de 100, nada más $50 por todo el mes, ¿vale? Será 4 veces que nos vemos, ¿sí? Y para los que si quieren apuntarse dentro de 24 horas, voy a aplicar un descuento que saldrá en 40. Por ser ustedes, ¿vale? Entonces saldrá nada más $10 la clase, porque yo nada más quiero probar antes que salga un producto ya para las ventas y todo. Entonces voy a dar mi dedicación, sí, mi tiempo para corregirles bien. Nada más de vuestra parte pido feedback, es importante. ¿Cómo va el ejercicio? ¿Cómo lo están estudiando? ¿Si se entiende cómo está explicado? ¿Qué les parece? Si no sale este ejercicio, también puedo dar ejercicios adicionales. Así que vamos probando y así juntos hacer la programa. Entonces, como es un experimento, hago como super precio, $10 a la semana, es como yo creo que es bueno. Esos precios yo ya no, ni clases doy hace 1 millón de años, ¿vale? Pero como me interesa probar y todo, entonces a los que interesan se pueden apuntarse, escribirme a inbox, ¿sí? Los que quieren conservar el precio de nada más $40, es como 24 horas se puede pagar. Yo doy el enlace para pagar. Se hace el pago y en cuanto tengamos 6 personas, de la misma arrancamos. Yo creo que más tardar dentro de una semana ya empezamos. Digo yo. Bueno, entonces, los que quieren, escríbanme por favor. Ay, tengo una preguntita aquí. Sí, unas preguntitas. Me gustaría saber si existe la posibilidad de adquirir una certificación por parte tuya, sí, precio de días, horarios, por favor. Sí, yo emito certificados, nada más certificado de reconocimiento que uno asistió
yo doy certificado que se ve como curso de técnica de violín. Déjame ver, yo creo que aquí lo tengo para mostrar cómo se ve. Entonces, sí, ahí pone cuántas horas. Ajá, mira, aquí lo tengo. Un alumno mío igual se me lo pidió, entonces puedo emitir esto sin ningún problema. Ahora se está cargando como siempre. Nada más hay que tener en cuenta, si quieren entrar a algún conservatorio, a veces evalúan los cursos, ¿sí? Entonces, este mi curso, para que yo lo evalúen, yo necesito pasar una procedura como para una escuela online, ¿sí? Eso requiere algo de tiempo, como estoy en proceso. Todavía, si quieren aplicar ese certificado para reconocimiento de créditos al entrar al conservatorio o algún otro lado, todavía no se puede. Pero certificado que está verificando es totalmente todo. ¿Cómo decirlo? No es que legal, pero como oficial, es documento oficial, ¿sí? Y se ve, a ver cómo se ve. Y se ve así. Perdón, mis tecnologías que se tardan. Se ve, ¿no? Una preguntita. Ah, ya se me abrió. Voy y voy a leer. Ah, horario, precios, claro. Días, ahora voy a contar. Horario. Ese el certificado, si aquí dice que otorga a quién, certifica que ha realizado el curso online técnica de violín por periodo de, luego pongo cuántas horas estaba participando, de tantas horas prácticas con profesora Ekaterina Nikitina, o sea, conmigo. Mi firma, San Petersburgo, Rusia, y contacto mío por cualquier cosa. Así se ve. Entonces, sí hay. Sí hay certificado. Precios, creo que conté. Entonces, precios por módulos no cambia. Si es módulo de técnica o módulo de obra, es igual. Horarios. ¿Cómo estamos un poquito? Yo en Rusia, ustedes en América Latina. Entonces, por cambio de horario, como ustedes ahora tienen el día, yo aquí casi las 12 de la noche. Entonces, preferiblemente hasta esta hora, ¿vale? Como máximo. Vale, y todo que es de mañana y de día viene bien. Horarios son flexibles, entonces ningún problema si nos pongamos de acuerdo, qué días vienen mejor y ya está. Sí, clases a través de Zoom, eso todo online, creo que se ve bien, se escucha bien. Si necesitamos, siempre propongo manuales en PDF para estudiar y ya. ¿Algunas preguntitas? Yo creo que yo ya conté todo. Ya conté todo, entonces a quién interesa participar a mí, en mi experimento. Que, a mí me interesa. Dime. Sí, te decía que a mí me interesa. Me gustaría probar eso, pero tú dices que empezarías dentro de una semana, ¿cierto? O sea, aproximadamente, dependiendo de cuándo se llenen los cupos. Sí, yo creo que apenas, o igual podríamos, ¿sabes qué hacer? Si hay una persona más, ya podríamos empezar y luego corregir. Pero yo diría que con todo el grupo, lo que me interesa. Pero podríamos partir, por ejemplo, ahora con primeras clases, entonces las personas que vienen igual me dan feedback y así mejoremos igual. Yo necesito seis personas para que, como soy también un poco científica, entonces, para tener modelo exacto. Entonces, sí. Sí, entonces, sí, si hay una persona más, al menos, ya pronto, entonces podríamos partir a esta semana. Yeah. Uh-huh. Bueno. Me gustaría saber si existe la posibilidad de adquirir una certificación. Ah, eso ya lo leí, perdón. Oh, tengo que irme. Oh. Sí. Sí, ok. Vale, se van a dar, van a dar las 10 horas, sí,
Un placer, hablamos. Bueno, hasta luego. No comprendo bien lo del precio y todo. Ay, ok. ¿Precio de qué? ¿Precio de qué? ¿Quién me lo escribió? ¿Precio de si mi experimento o precios en general? Ah, del curso. Sí, creo que yo como... Ah, a ver, un segundito, voy a regresar y voy a contar. Los precios les puse por ahora en dólares para que, como internacionalmente se puede entender. Originalmente hay dos tipos de, o sea, de participación es clases de técnica de violín o estudiar las obras en grupos, máximo cupo 2 personas, o clases individuales. Y luego hay una opción más de como curso online, es cuando estás viendo los vídeos y luego el profesor hace evaluación. ¿Vale? Entonces, precios para participación de la manera individual están aquí, sí, en blanco. Precios para participación en grupo de 2 personas están aquí. Hay opciones de 4 clases al mes, es como una vez por la semana, o 8 clases por mes. Y aquí están los precios. Son clases grupales personalizadas. Cuentan con 1 hora de cada clase. Bueno, ya que me gusta hablar mucho, normalmente se prolonga un poco. Sí, de explicaciones y todo. Igual clases individuales, entonces no siempre me sale justo 1 hora. Entonces, así va. Y los precios en general, pues son estos. Es de curso, video curso con evaluación, clases personalizadas, clase individual y video curso. ¿Vale? Entonces, nada más. Principal es esto, y luego por ahora para ustedes lo que puedo ofrecer es video curso con evaluación. Vale, entonces esto con precio de por ahora, como es mi experimento, $50 y si comprarlo en 24 horas, 40 nada más por un mes. Entonces será 4 clases. Así, personalizadas y más vídeos con ejercicios. ¿Qué curso me dice? Ok, ¿qué curso? Mira, cursos son técnicas de violín. O sea, eso se puede adquirir por módulos, ¿sí? Si usted está estudiando sin profesor por ahora y quiere mejorar cierta parte de técnica, se puede comprar un mes de 4 clases al mes o 8 clases al mes y estudiar o técnica o alguna obra. Entonces, si quiere comprar curso, todo es de 1 año, ¿vale? Entonces, eso como contado como 100, no sé, no me acuerdo, mil y pico dólares por todo el año, ¿vale? Entonces, ¿se quedó claro o mejor explico otra vez? Lo pienso. Ok, se entiende. Sí. Sí, es que a veces yo nada más lo cuento así porque digo, no sé, ¿quién interesa? Pues se puede ver, pero claro, si no lo cuento, ¿cómo pueden saber? Sí, perdón, entonces lo repasé creo que rápido. Vale, pero creo que ahora quedó claro, ¿no? Que no te pongas triste. Ok, unas preguntitas sobre Masterclass. ¿Algún feedback? Me encantaría que me pueden dar ahora, ya que estamos ya terminando. Perdón, que ya no, nos alargamos un poquitito. Ya en 5 minutos terminamos. Nada más, me interesa vuestro feedback. ¿Qué gustó? ¿Qué quieren para próxima vez? ¿Qué quieren mejorar?
y todo. Por favor, uno por uno, ya cortito, con voz o por escrito. Para mí es realmente importante, porque la clase lo doy gratis, pero me gusta que sale provechoso, ¿vale? Entonces, si hay alguna manera de mejorarlo la próxima vez, no voy a dudar de hacerlo. A ver. Yo quería comentar algo. O sea, fue súper útil el tema de poder descansar de a tramos. O sea, por ejemplo, descansar los dedos, luego la muñeca, el codo del hombro, porque yo tengo una lesión en el hombro, de hecho. Entonces, es como a esta altura yo creo que es crónica, pero por eso hay ciertos movimientos o ciertos ángulos que me cuestan, por ejemplo. No sé. ¿Qué te pasó? Ya, bueno, bueno. No, sí, claro, hay que descansar, pero sí, entonces sí dices... O sea, puedo hacer una vida normal. Si el tema es como hacer fuerza, no puedo. Por eso es que estar muy tenso y estar haciendo un movimiento repetitivo me causa daño, pero el caso de ahora, lo que hiciste tú, al relajarme, después pude seguir practicando y no tuve mayor drama. ¿Pero qué te pasó? ¿Te fuiste al gimnasio o qué? No, hace años atrás me disloqué el hombro. ¿Pero qué? ¿Hace años atrás qué? Me disloqué el hombro. ¿Qué? ¿Bloqué? Me disloqué el hombro. Como que se me salió el hombro donde estaba y me lo acomodé así a la mala. Madre mía, ¿pero se te lo metieron bien o no bien? O sea, fui yo el que lo hizo, pero... ¿Pero sientes ahora, algo? ¿Te duele? O sea, ¿no lo puedes levantar hasta cierto punto o qué pasa? O sea, por ejemplo, hacer fuerza con el brazo estirado, eso no lo puedo hacer. Por ejemplo, no sé, si tuviera que tomar una bolsa así, no podría. Pero, y eso a veces pasa, por ejemplo, si es que estoy aquí con el codo y tengo que sostener mucho peso o tengo que hacer mucha tensión, me duele. Pero... ¿Y cómo practicas? ¿Cuánto tiempo estás practicando el violín diario? Aproximadamente 40 minutos, 45. ¿Aguantas? Sí, me aguanto bien. O sea, pero igual tengo que como hacer pausas para poder estirarme, para poder relajar un poco, porque si no, me incomoda. ¿Pero te lastima o no? Cuando estoy muy tenso, sí. A veces me pasa que cuando estoy practicando y me fusco demasiado, como que después al siguiente intento ya estoy demasiado tenso y es como, no, ya me tengo que relajar. Pero no te duele, ¿no? O sea, es como a veces hay la tensión, pero no te duele al punto que dices. No, no. Normalmente vale, no. Vale. Entonces sí puedes, entonces. Entonces sí, por eso te decía que vale. Las técnicas de hoy estuvieron bastante buenas. Pienso sí, quizás como para efecto, como extrapolando quizás la experiencia desde otras cosas, desde otros talleres, a veces sería conveniente, pienso yo, que se segmentaran los niveles. O sea, por ejemplo, si es que son principiantes, que fueran solo principiantes, o que si son intermedios, fueran solo intermedios. Aldo. Por un tema Aldo, de... Dime. Tú no sabes cómo hacerlo. Yo te juro, yo me pensaba que en esta clase van a existir solo los que tienen nivel como más básico, porque se suponía. Pero luego, cada clase yo estoy pensando, no, eso para nivel avanzado. Y luego me llegan todos. Entonces, por eso digo, tal vez... Para, no sé, ¿cómo hacer? O sea, no lo sé, de verdad, pero por eso es como más que nada reforzar la idea de que si ese es tu objetivo, de que sería bueno segmentar las clases, yo lo veo como algo que sería conveniente para lo que tú quieres hacer. Porque si no, como se alarga un poco la clase, ¿no? O sea, me imagino que debe ser como... O sea, pienso en los que son intermedios y que quizás los primeros ejercicios les fueron súper útiles, pero el resto del tiempo que tú estuviste trabajando con nosotros, sí, de hecho, no ha sido tan provechoso para ellos. Y lo mismo para cuando nosotros estamos esperando. Sí, yo creo, yo siento lo mismo, pero igual como quiero, para que unos aprovechen y otros también, y al final sí sale que hay que esperar un poquito. No sé, ¿hay alguna solución? Porque vienen todos niveles al final, o sea, lo más que sí, lo pongo... Yo no me merezco la experiencia porque, por ejemplo, lo que tú comentabas recién, que creo que se lo comentaba Benjamín, el tema de como el carácter, yo no lo había escuchado nunca. Entonces ahora, cuando yo lo escuche, ya más o menos voy a tener una idea y me va a servir como para tener una base sobre la cual trabajar cuando me hables de ello. Entonces, igual okay. Es súper interesante, en ese sentido no es un problema, insisto. Pero dices como en la manera de esperar, ¿no? Para hacer ejercicios, ya se requiere algo más útil, ya enfocado y no esperar tanto, no sé, si ejercicios son no muy, no sé. No lo sé ahí. No sé si quiero preguntas.
Le tiro el salvavidas. Ya. Ok, 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 gracias. ¿Y quién más? Liz, ¿me escucha? Sí. Ya. Liz, en cuanto a lo que es justamente como estamos hablando del brazo derecho, la mano derecha, todo lo que tenga que ver con técnica del brazo, de la mano derecha, hablo del hombro, ¿verdad? Que a veces se sube cuando está tenso. ¿Conoce tal vez ejercicios que ayuden a mantenerlo más relajado? Para relajar, es que se va un poquito el sueño. ¿Para relajar qué? A ver, el hombro. El hombro, ajá, para que ya no se suba, evitar que se suba. ¿Tú perdón la preguntita, ¿vives sola en casita? ¿Hay alguien más? Sí, okay. Ok, mira, entonces cuando estás practicando, pide que alguien, por ejemplo, te ponga la mano aquí, ¿vale? Mientras que estás tocando el violín, cualquier ejercicio, ¿vale? Te ponga la mano y presiona un poquito, pero no aquí, pero sino aquí. Aquí. Ah, y un poquito abajo. Entonces, al sentir el peso, se relaja, ¿vale? Lo vas a sentir, es como explicar con palabras está bien, pero hasta ahora, no sé, ¿tienes a alguien ahorita en... al lado tuyo, después tocar ahora un par de notas y nada más que te presionen aquí el hombro? ¿Tienes alguien ahora? Sí. No, ya vale. Ha salido. Pues más adelante. Le estamos haciendo una vez en la clase, igual como tenemos clase de técnica de violín, y una alumna igual como subía un poco aquí, pero digo, y relaja y baja, pero claro, al tocar estudio y luego cuidar sonido, cambio de posición y luego eso todo y se levanta. Entonces, si me pregunté si hay alguien, pues estaba su papá, entonces nada más vi la mano de papá, que se lo puso aquí, presionó un poquito y se bajó y sí que se relaja. Si presionas aquí, se relaja. Entonces, si puedes pedir que alguien te ayude con esto, nada más tienes que tocar, ¿vale? En ese momento tienes que tocar y otra persona, mientras que estás tocando, tiene que ponerte la mano aquí y presionar un poquito más abajo. Vas a sentir que se baja y se relaja. Tú solita, no sé, pues como levantarlo súper, como tensarlo al tope y luego relajar. Y entonces ya no se puede tensarse, bueno, próximos 2-3 minutos, entonces al menos vas a tener esa sensación de sentirlo más libre. Yeah. Yo creo Y una pregunta. ¿Conoce el estudio 4 de Kreutzer? 4 de Kreutzer, a ver qué tiene. Voy por 4, estudio de Kreutzer. Vale, vamos a ver. Ajá, el 4 es lo que dije, lo de Martelé, ¿no? No. Creo que es uno atrás. Uno atrás. Es que depende de, claro, de la edición. Bueno, empezaba así. Tan, ta, 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 ta. Tan, ta, 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 ta. Tan, ta, 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 ta. Ah, este, ¿no? Sí, eso mismo. Vale, aquí lo tengo como... Ah, staccato. Uh-huh. Staccato. Pues, hay que ver. O sea, si manejas bien, o sea, detaché, si te sale martelé, ¿sí? Si ya repasaste previos estudios de Kreutzer, un poquito cambio de posición también. Entonces, ya se puede aplicar. Repasar lo de staccato, poquito de a poco. Ah, por cierto, próximo domingo será sobre staccato. Así que, bienvenida, podríamos practicar un poco. Voy a explicar la técnica. Sí. ¿Alguien más? ¿Feedback? Ajá, por favor, sí. Kevin. Ah, ok. Es que no sabía si era yo. No, tú nada más hablas, sí. O sea, ustedes todos invitados a decir ya directamente, porque ya... Yo en la clase, sinceramente, no conocía los ejercicios, bueno, como que los ejercicios de relajación,
y creo que nos van a servir demasiado, no solo a los principiantes, porque vi que Armando, creo que también, bueno, no me acuerdo su nombre, también estaba preguntando sobre los ejercicios, y creo que eso nos sirve a todos. Y para mejorar, yo creo que lo que podríamos hacer nosotros, que un ejemplo, si empezara con principiantes y después siguiese con avanzados, como que estar haciendo el ejercicio con el micrófono apagado para no interrumpir la explicación, pero que nosotros siguiéramos como que en ese momento de esperar las preguntas o la respuesta, pues nosotros seguir haciendo el ejercicio, nosotros. Ok. Bueno, sería consejo para mis compañeros, para así, para, no, para el tiempo que tenemos de espera. Entonces, si estamos ahí, pues nosotros seguir con el ejercicio en lo que explica usted a los más avanzados, o viceversa, seguir con su... Entonces, creo que mejor, como veo, igual, como Aldo, dices que se queda, o sea, más, mejor separado, ¿no? Para los niveles, ¿sí? Igual, como esperar, no veo que no están bien. Ok, lo voy a pensar, pero ¿cómo entonces, a ver, de ustedes, cómo opinan? ¿Cómo hacerlo de la manera...? Sí, Jaime, dime. Ah, perdón, buenas tardes. Hola. Mira, yo te sugiero... Hola, ¿cómo estás? Yo te sugiero que para la masterclass, o sea, te puede resultar también, a como yo estoy escuchando y me estoy dando cuenta, pues hay algunas personas que... Pues sí, mientras estás explicándole a otra persona, pues estamos captando, ¿no? Y tratando de absorber todo. Pero te puede resultar, por ejemplo, si vas a hacer una masterclass solo con principiantes, ya sea si se están comunicando contigo por vía inbox, te digan, y ya que juntes más o menos un grupito de puro principiante, diga, ¿sabes qué? La próxima clase es solo para principiantes. Así a nivel intermedio o avanzado, si quiere entrar, va a estar oyendo y va a estar nada más mirando, pero no va a interactuar, pues entonces ya nada más estarían dirigida a puro principiante. Y otra masterclass que diga, ¿sabes qué? Va a ser para intermedios y los principiantes van a saber, pues bueno, yo nada más puedo ir a mirar y ya será de ellos si quieren estar mirando, y solamente que sea dirigida a puro intermedio. Okay. Y habrá casos en los que tú podrás decir, esta masterclass que viene va a ser para checar golpes de arco y checar las dinámicas. Entonces, eso concierne tanto a principiantes como avanzados o intermedios. Ajá, para que puedan participar todos. Y así igual en el intermedio que te digan qué nivel de obras van a estar revisando y que te las manden para que ya tú ya sepas si esta masterclass va a estar dirigida a revisar únicamente estas obras o pasajes de estas obras. Sabemos también. Digo, es mi opinión, no sé. Sí, hombre. Pues lo estoy preguntando. Sí, claro, gracias. Así se puede hacer de mejor manera. Claro, agradezco. Así que, ¿y qué tal te resultó la clase de hoy? A mí muy bien, pues yo la verdad yo me considero, yo ahorita lo más que he estado revisando es el concierto en sí menor de Reading. Pues como ya te había comentado, yo apenas voy a cumplir 2 años estudiando el violín por mi cuenta. Y a mí todo, o sea, a mí me fascina ver, aunque sean, por ejemplo, el minueto que revisaste con el compañero, todo lo que le dices, todo, o sea, a mí me sirve, aunque muchas cosas por ahí ya me las han dicho, pero para mí siempre es muy grato escuchar comentarios y volver a, como dicen, estudiar dos veces es volver a aprender, ¿no? Entonces uno va reforzando, entonces para mí no, yo no tengo ningún problema, pues o sea, a mí cualquier masterclass yo la veo de principio a fin y me gusta escuchar, me gusta mirar, me gusta ver el avance, o sea, no tengo ningún problema, pero sí sé que hay personas que sí se desesperan, ¿no? Por no participar, pero pues igual te puede resultar así. Súper, vale, entonces ¿cómo veo? Y pues sí, voy tomando datos de todo lo que van diciendo. Ay, sí. Yo creo que les tengo en Facebook, porque entraron igual por redes, ¿verdad? Sí. Jaime, pues. Una página que se publicó, ¿cómo? Y ahí había una página que usted, bueno, no sé, decía de violín, y ahí me pareció como sugerencia. A través de eso yo puedo entrar. Sí, pero no... Sí, solo a través de eso entré.
aquí. Y es la primera vez que entro. Recién me entero que usted daba, creo que 4 horas, y se la alargaba bastante. Me parece muy sorprendente. Y también estoy de acuerdo con lo que dice Jaime, nuestro compañero Jaime, porque es muy bueno cuando estás en clases, hasta incluso de principiantes, siempre hay algo que se aprende. Por ejemplo, en ese ejercicio de arco que dio, que era horizontal, fue totalmente nuevo, pero muy, muy interesante, porque sentí el meñique y el peso del arco. Me gustó bastante. Es muy lindo. Muy lindo. Gracias. Ok, entonces, si yo entiendo bien, las clases les resultan útiles, sí, como masterclass, nada más mejor separar por niveles. Es el único que se puede hacer mejor, ¿verdad? Bueno, yo creo que más adelante ver las obras, como descubrimos hoy. ¿Sí? En específicas. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. ¡Tadá! No, sí. Igual no salió una hora, pero bueno. Dice Pedro, gracias por las clases. Todo me ayudó. El ejercicio del arqueo era lo que quería aprender. Oh, súper. Bueno, chicos, muchísimas gracias y por su tiempo que dedicaron. Y espero en masterclasses más adelante. Próximo domingo, misma hora, vamos a hacer masterclass de staccato. Pero yo creo que me llaman... sugerido es masterclass de nivel avanzado. Vale, entonces, para nivel, nuestro nivel, digamos, voy a hacer más adelante masterclass dedicado tal vez a ciertas obras, y si me preguntan sobre ciertas técnicas, me pueden escribir por privado, sí, con mensajito, sugiriendo unos temas, o si, por ejemplo, están practicando, por ejemplo, como Jaime está practicando, si nos sale algo, me puedes escribir y proponerle a tema de masterclass, ¿vale? Entonces yo te voy a decir que mira, tanto día puse masterclass sobre ese tema para que, no sé, puedes ir y resolver ahí esta cosa, por ejemplo, ¿vale? Entonces no teman que me escriben, porque a veces yo estoy pensando, ¿qué tema puedo ofrecer? Porque son tantas, ¿sí? Entonces mejor que ustedes me lo puedan decir directamente para que yo voy a saber que 100% es útil ahora mismo, porque puedo contar muchas cosas, ¿sí? Entonces, pero me gusta interactuar, así que por favor que me escriben y estaremos en contacto. Cualquier cosa me pueden escribir. Invito a todos a participar en mi experimento ahora en el curso. Y voy a leer un último comentario. Y porque creo que no entendí bien, pero profesional. Muchas gracias por las clases. Gracias a todos. Sí, y gracias. Bueno, que tengan lindo día. Igual, que descanses. Y nos vemos. Sí, gracias. Sí. Ustedes también. Chao, que estén bien. Chao. Muchas gracias por todo, Caterina. Y felicidades gracias a todos los que participaron. Sí, gracias. Gracias.